las actas. Ninguna. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. El punto segundo es dar cuenta de la homologación de los planes de actuación municipal frente a fenómenos adversos y ante el riesgo de inundaciones. Le doy la palabra a la señora secretaria. Buenos días. Se da cuenta del escrito remitido por la Comisión de Protección Civil y Emergencias de Castilla-La Mancha, certificando que en sesión celebrada el pasado 1 de febrero de 2024 se ha aprobado la homologación de diversos planes, entre los que se encuentran los siguientes: el Plan de Actuación Municipal ante el Riesgo de Inundaciones de Hellín y el Plan de Actuación Municipal frente a Fenómenos Meteorológicos Adversos de Hellín, de lo que se da cuenta al Pleno a fin de que tome conocimiento. Bien, es un punto de dar cuenta, pero si tienen alguna intervención que hacer los portavoces, ¿no? Bueno, pues el pleno se da por enterado. Pasamos al punto 3, aprobación si procede de la prórroga del contrato del servicio de estacionamiento limitado. Perdón, punto 3, me he saltado un punto. Aprobación si procede del plan especial de ampliación del cementerio parroquial de Iso. Le doy la palabra a la señora secretaria. Se trae a pleno para su aprobación, si así procede, dictaminado por la Comisión de Economía y Urbanismo, el plan especial para la ampliación del cementerio parroquial de Iso, al haber llegado en la actualidad al límite de su capacidad. El plan contempla la creación de una reserva de suelo dotacional que permita la ampliación del cementerio actual de Iso. Ha sido sometido a información pública y cuenta con los informes favorables del Servicio de Medio Ambiente y de Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Corresponde su aprobación inicial al Pleno por mayoría absoluta y su posterior remisión a la Comisión Regional en materia de ordenación territorial y urbanística para su aprobación definitiva. Bien, intervenciones. Sí, Pepe, señor García Sequero. Gracias, señor alcalde. Buenos días. Como saben, Hellín dispone de un plan de ordenación municipal del año 2010. Al día de la fecha han transcurrido ya 14 años desde su aprobación, plazo durante el cual el actual cementerio parroquial de Iso ha ido alcanzando el límite de su capacidad. Por tal motivo, existe una necesidad urgente de realizar esta ampliación de dicho cementerio que permita proseguir con los enterramientos en las condiciones adecuadas. Además, es una demanda y una necesidad por parte de los vecinos de Iso. A tal efecto, el obispado adquirió finca rústica colindante al cementerio para destinarla a dicha ampliación. Por lo tanto, nos encontramos ante la necesidad de crear una reserva de suelo dotacional de carácter privativo que permita albergar la tan necesaria ampliación del cementerio, que es tan demandada y tan necesitada, como vuelvo a reiterar, por parte de los vecinos de Iso. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? ¿No? Bueno, pues como bien decía el portavoz del Partido Popular, es una demanda de los vecinos y el Ayuntamiento, como no puede ser de otra forma, tiene que colaborar para cumplir en la medida de los procedimientos administrativos y urbanísticos, para colaborar con la resolución de esa necesidad. Es una demanda que nos llegó no solo ahora, sino ya venía de antes, y el equipo de gobierno pues ha trabajado en ello y estamos llegando al final del expediente y a recoger los frutos. Ahora corresponde al Pleno aprobarlo. ¿Votos a favor? Pues se aprueba por unanimidad. Punto siguiente. Punto 4. Aprobación si procede de la prórroga del contrato de servicio de estacionamiento limitado de vehículos en diversas vías públicas de Hellín bajo control horario. Doy la palabra a la señora secretaria. La Comisión de Economía y Hacienda ha dictaminado favorablemente la prórroga del contrato del servicio de estacionamiento limitado de vehículos bajo control horario en diversas vías públicas de Hellín, adjudicado desde febrero de 2013 a la mercantil CHM Obras e Infraestructuras S.A. La prórroga se prevé por periodo de 1 de marzo de 2024 hasta 1 de marzo de 2025 en las mismas condiciones actuales de prestación del servicio. Consta conformidad del contratista. La competencia para acordar la prórroga corresponde al Pleno del Ayuntamiento al ser el órgano de contratación. Intervenciones de los grupos. Señora Raquel Tomás, de Vox. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, como ustedes sabrán, nosotros votamos en contra en el 2021 cuando el Partido Socialista, que entonces gobernaba, trajo unas modificaciones en el acuerdo del contrato en el que, bueno, pues las personas con la tarjeta de minusválidos pasaban a tener una bolsa de horas de 2 horas solamente en su zona y ampliable a 3 horas si estaban en línea azul.
Creo que lo dejamos claro, los minusválidos no lo son por horas, sino que lo son, desgraciadamente, las 24 horas del día. Sí que se aprueba la prórroga del contrato, pero no podemos estar más en desacuerdo con ese contrato. Por lo tanto, nuestro voto va a seguir siendo en contra. Muchas gracias. Gracias. Señora Lucy Carreras, por el Partido Socialista. Gracias, señor alcalde. Vamos a ver. La empresa en la que se propone que se continúe con la prórroga del contrato es una empresa que ha trabajado durante, bueno, el contrato era por 10 años, llevamos ya 11. La empresa CHM ha cubierto las expectativas de la ciudad. Hemos reordenado con ella las zonas de estacionamiento y se han modificado las vías públicas. Se modificó el contrato en 2023 para mejorar, acondicionar y mejorar el aparcamiento de minusválidos, aplicar medidas informáticas a la hora del pago. Se han ido haciendo modificaciones continuamente. En 2023 se aprobó una prórroga, era a punto de unas elecciones y se decidió que, bueno, pues con el nuevo gobierno ya veríamos o se hablaría con la empresa, porque creemos que la ciudad de Gijón necesita una reestructuración y una actualización de los aparcamientos, de los parquímetros. Nosotros estamos totalmente de acuerdo con la empresa, pero creemos que se necesita, bueno, pues ampliar ciertos condicionantes de los que acabo de decir. Muchas gracias. Bien, gracias a los dos grupos políticos. Cojo el turno de palabra del Partido Popular por tener las competencias de urbanismo que corresponden a este contrato. Vamos a ver, efectivamente el contrato era 10 años, el año pasado se prorrogó ya por un año. El servicio que presta la empresa CHM es un servicio de zona azul y zona residentes. Ha sufrido varias variaciones a lo largo de los años. El contrato está en prórroga, con lo cual las exigencias que se pueden hacer a una empresa en un contrato de prórrogas no pueden ser grandes inversiones porque no da tiempo a amortizarlas. De hecho, yo cuando llegué me reuní con la empresa varias veces, tengo encima de la mesa presupuestos. Nombraba usted, señora concejala Lucy Carreras, el tema de los parquímetros. Renovar los parquímetros cuesta en torno a 45.000 euros, que es lo que el importe del contrato. O sea, no da tiempo a 3 años que quedan, 3 años y medio, a amortizarlo. Los números son los que son. Lo que sí me he sentado con la empresa es, si se amplía por un año más el contrato, ciertas mejoras, por ejemplo, en las tarifas de la aplicación electrónica, que empieza a usarse cada vez más por los gineros y supone una bajada pequeña, pero que al final el que la use más a menudo es sustancial. Respecto al tema de los minusválidos, desde que entró este equipo de gobierno, yo he perdido ya la cuenta, pero hemos implantado en la ciudad de Gijón posiblemente 10 o 12 plazas más de minusválidos, siempre respondiendo a las necesidades de los gineros mediante las instancias que nos han ido llegando. Aún así, la zona azul tiene reservada, como usted bien dice, 3 horas para esos minusválidos, que me consta por el uso que hacen los minusválidos y la aplicación de esa ordenanza que hace la empresa, que tienen manga ancha. O sea, no se es estricto en esas 3 horas. Se puede trabajar en esa medida, se puede trabajar con la empresa una vez que se renueve el contrato un poco más. Por supuesto, en eso estamos. De hecho, yo tengo reuniones periódicas con la empresa y lo que queremos es mejorar el servicio. Ellos están interesados también, porque cuanto mejor sea el servicio, obviamente más ingresos tienen, porque más aceptación tendrá la ciudadanía y a nosotros como ayuntamiento nos interesa que el servicio sea satisfactorio para los gineros. Quiero dejar claro que la zona azul no es una medida confiscatoria ni una medida de ingresar dinero del ayuntamiento, sino que era una medida que se implantó en su día para organizar el aparcamiento dentro del pueblo, donde había zonas donde era muy difícil aparcar, sobre todo zonas comerciales, que se necesitaba cierta rotación, lo pedían los propios comerciantes, y donde había pues aparcamientos indefinidos durante varios días, semanas, meses, y no se podía hacer nada. Aún así, reservando y teniendo en cuenta los derechos de los sellineros, hay amplias zonas de residentes donde pagar por un año poder aparcar en la calle son 13 euros o 13 y pico, ya no recuerdo exactamente cuánto es el pico. Quiero decir que es realmente barato y hay medidas compensatorias de una forma y de otra. Entonces, bueno, yo les quiero dejar claro que se está trabajando con la empresa para mejorar el servicio. Vamos a ver dentro de esta ampliación de este año todo lo que se puede hacer como mejoras implantadas por la empresa y también nosotros desde el ayuntamiento para modificar ciertas zonas de zona azul o de zona naranja o roja de residentes.
siempre con el objetivo de dar un mejor servicio a los sellineros. Si tienen algo más que decir, están en su turno de réplica, que no hay ningún problema. Señora Raquel Tomás. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, nosotros no hablamos de ampliación, sí que han ampliado zona de minusválidos, como hemos visto, pero estamos hablando de unas ciertas horas que se le impone a las personas que tienen esa tarjeta. Cuente con nuestro voto a favor si usted, cuando vaya a renovar el contrato con la zona de, con la zona azul, con la empresa que lleva la zona azul, pues usted tiene en cuenta nuestra réplica, pero si no, seguiremos votando en contra en ello. Muchas gracias. Señora Lucy Carreras. Gracias. Lleva razón, en la zona de los discapacitados costó muchísimo hacer lo que acaba de decir la señora Tomás, y la verdad es que tiene que haber un movimiento, porque no es cuestión, para eso existen los aparcamientos de discapacitados, en los aparcamientos normales que se forman por el ayuntamiento. Pero sí decirle, señor alcalde, que si lo que vamos a aprobar aquí es la prórroga del contrato, es prórroga con las mismas condiciones que tenía, si no sería una modificación del contrato, y eso es lo que viene en el punto del orden del día. Dejarle claro el punto. Estamos votando la prórroga. A partir de ahí hay un proceso de negociación con la empresa y cualquier modificación del contrato pasará por el Pleno, como debe ser. O sea, no estamos mezclando. Estoy contestando una exigencia que ha hecho la señora Tomás de que no le gusta el contrato tal y como está. Yo le he dicho que primero hay, para modificar ese contrato, primero hay que prorrogarlo y luego sentarnos a hablar. Hay una serie de puntos que ya están hablados, o sea, por lo menos están expuestos, presupuestos, pequeñas actuaciones, pero eso requiere una negociación y la condición previa es que se amplíe el contrato. Si no, estaríamos hablando de otra cosa, estaríamos hablando de un acuerdo por ambas partes de no ampliación y un proceso de licitación que podría ser cualquier otra empresa. El contrato actual lo que marca es una posibilidad de prórroga de 5 años, año a año, prorrogables. Y en eso es lo que estamos. Estamos en el segundo año de prórroga y es lo que estamos o lo que vamos a votar en este punto. Si tiene alguna duda más. Yo, contestando a la señora Tomás, que no le he contestado, si se amplía o por otro año, yo lo que me he comprometido es con la empresa a buscar un equilibrio dentro de ese contrato donde se puedan hacer unas mejoras a cambio de una ampliación de zonas o un cambio de zonas dentro del estudio económico que tenga la empresa. Si usted quiere, le hago partícipe de esa negociación y le informo de por dónde va. Pero lo que vamos a votar ahora es la ampliación por un año más del contrato. ¿Algún tema más que quieran aclarar? ¿No? Pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Pues no se amplía el contrato de la zona azul y pasaremos a un proceso de licitación. Muchas gracias a todos. Siguiente punto. Punto número 5. Aprobación, si procede, de los pliegos para aprovechamientos forestales y cinegéticos en montes de utilidad pública 2024. Le paso la palabra a la señora secretaria. La Comisión de Economía y Hacienda ha dictaminado favorablemente el pliego de cláusulas administrativas para licitar los aprovechamientos forestales y apícolas en montes de utilidad pública de Yin, de conformidad con el Plan Anual de Aprovechamientos año 2024, aprobado por la Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha. La forma de adjudicación será la oferta económicamente más ventajosa, el precio más alto, siendo la duración de los contratos de 5 años, de 2024 a 2028, ambos incluidos. Para mayor agilidad en la tramitación, se propone al Pleno la delegación en la Alcaldía Presidencia de los trámites que conlleve la licitación, incluida la adjudicación de los aprovechamientos. ¿Intervenciones de los grupos políticos? ¿Vox? ¿No? ¿PSOE? ¿No? ¿PP? ¿No? Pues pasamos a la votación. Votación del punto 5. ¿Votos a favor? Pues se aprueba por unanimidad la aprobación del pliego de aprovechamientos forestales y cinegéticos en montes de utilidad pública 2024. Pasamos al punto 6, propuestas y mociones. La primera moción es una moción conjunta para mejorar el tratamiento renal en el sur de la provincia de Albacete. ¿Lo va a leer la señora secretaria? Sí, le paso la palabra a la señora secretaria. La provincia de Albacete tiene una extensión de cerca de 15.000 kilómetros cuadrados, contando con una parte montañosa en las sierras de Alcaraz y Segura. Cuenta con 87 municipios, situándose 18 a más de 90 kilómetros de la capital y 24 de ellos a más de una hora de distancia en condiciones normales con un vehículo medio.
En la provincia de Albacete hay solo una localidad con hemodiálisis, que atiende a 387.000 habitantes de su provincia, más varios pueblos de Cuenca con unos 40.000 habitantes. Reciben hemodiálisis en Albacete capital algo más de 200 pacientes entre la clínica de Abericún y el hospital, a los que se le suman alrededor de 20 pacientes de la limítrofe provincia de Cuenca. En la actualidad están recibiendo diálisis un número de pacientes próximo a su nivel máximo de capacidad. La inmensa mayoría de las provincias españolas tienen dos y más localidades con centros de hemodiálisis. En Ciudad Real, con 506.000 habitantes, existen cuatro centros en tres localidades, Ciudad Real, Alcázar de San Juan y Puerto Llano. Y Toledo dispone de tres centros en dos localidades, Toledo y Talavera de la Reina. El tiempo de viaje al día, que soporta un elevado número de pacientes en hemodiálisis, se encuentra entre las 2 y las 4 horas de viaje directo, a lo que hay que añadir las paradas y esperas al inicio y durante el trayecto para recoger a otros pacientes. Por esto, el tiempo de viaje diario, 3 veces a la semana, sobrepasa habitualmente las 3 horas, llegando hasta las 5 en condiciones normales. Estas penosas condiciones se dan en enfermos crónicos que soportan durante muchos años estas circunstancias, aparte de someterse a 4 horas de diálisis. Esta situación es muy discriminatoria para los pacientes de Albacete en comparación con sus provincias vecinas. Algunos de estos pacientes tienen que dejar su pueblo de residencia para así poder recibir el tratamiento que precisan. Estudios internacionales concluyen que un tiempo de viaje más prolongado se asocia significativamente con un mayor riesgo de mortalidad y un viaje superior a 1 hora tiene ya un incremento significativo en riesgo vital y calidad de vida. El pliego de condiciones del transporte sanitario tiene en cuenta las especiales características de los pacientes de hemodiálisis y permite el uso de rutas especiales dedicadas a usuarios de hemodiálisis y recurrir a otro tipo de transporte para garantizar un traslado adecuado en tiempo y forma previa autorización. Una reducción del 15% en el número de pacientes en la clínica Abericún y en diálisis del hospital no genera un desequilibrio importante en dichos centros y más en estos momentos que están casi saturados. El avance que se consiguió el pasado mes de enero, cuando la Gerencia de Atención Integrada de Yin, dependiente del SESCAM, amplió su cartera de prestaciones con la incorporación de nefrología para el diagnóstico y evaluación inicial de pacientes, puede ser considerado como un primer paso para solucionar la discriminación de los enfermos en diálisis y para reducir las distancias y desplazamientos y el tiempo de viaje que tienen que soportar. Por todo ello, y para seguir avanzando en la mejora de este servicio sanitario, proponemos: primero, la petición a la Consejería de Sanidad del Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que en base a la anterior exposición de motivos y sin perjuicio de muchos otros que se puedan añadir, estudie de forma efectiva bajo criterios técnicos, sociales y económicos de mejora y optimización del servicio dado a los pacientes, la creación de un centro de hemodiálisis en Ellín, que se ocuparía de más de 20 pacientes de localidades próximas, que incluyen la zona de las comarcas de Sierra del Segura y Campos de Hellín, y que reduciría en casi 500.000 los kilómetros anuales los desplazamientos de pacientes hasta Albacete. Segundo, dar traslado de esta petición a las autoridades sanitarias regionales, los responsables de provincias y a los gerentes de la gerencia de Hellín y Albacete. Tercero, dar traslado a los ayuntamientos integrados en la gerencia de Yin para que se sumen, si así lo estiman oportuno, a esta petición. Bien, intervenciones de los grupos políticos. Vox no, PSOE no. ¿Pepe? Sí, señor García Sequero. Gracias, señor alcalde. Esta moción nace de una propuesta de alcaldía a partir de una reunión que se mantiene con ALCER, que es la Asociación de Enfermos Renales, y también con personal del propio hospital de Yin. Como bien dice la moción, parte de este servicio de hemodiálisis está externalizado en la provincia de Albacete, por lo que hay fórmulas para que esta externalización también llegue al hospital de Yin. El servicio es necesario para más de una veintena, como se ha comentado la moción, de pacientes de toda la comarca, que varios días a la semana tienen que desplazarse a Albacete teniendo que levantarse de madrugada y estando muchas horas fuera de su domicilio. Debemos solucionar un problema que es de todos, instando a quien tiene las competencias, que es el Gobierno regional, para que atienda con la sensibilidad que merece esta demanda para hacer más accesible este servicio a sus usuarios. Demanda que además viene de lejos. Solo voy a hacer algunos recordatorios de estos últimos años. Ya en pleno, este salón de plenos, en 2017, ya se acordó instar a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a través del SESCAM,
a la implantación del servicio de hemodiálisis en el Hospital de Llín, ya que con la puesta en marcha de esta unidad de diálisis se daría respuesta a las necesidades físicas, psicológicas, emocionales y sociales de estas personas. Mejoraría su calidad de vida al no tener que estar horas montados en una ambulancia que no siempre ofrecían en las mejores condiciones. También en 2019, la Asociación de Enfermos Renales Alcer volvía a reunirse con representantes de la Consejería de Sanidad para insistir en que un centro de hemodiálisis en Ellín reduciría 500.000 kilómetros al año los viajes de los pacientes crónicos de edad avanzada, que se someten a 4 horas de diálisis 3 veces a la semana durante años. Y luego, el pasado verano también, la misma asociación, Alcer, ya demandaba este servicio para ahorrar la mitad de camino en ambulancia de algunos pacientes. Y lo que esto supone, pues con las temperaturas que sabemos que soportamos en periodo estival en esta comarca. Por último, esperamos, como bien dice la moción, que en esta ocasión la Consejería de Sanidad recoja esta sensibilidad y con voluntad política pues atienda la creación de este centro de hemodiálisis tan primordial y necesario para muchos pacientes y para sus familias. Gracias. Sí, señora Raquel Tomás. Muchas gracias, señor alcalde. Yo creo que si nos hemos sumado los 3 partidos políticos a esta moción es algo porque estamos de acuerdo en ello. No tiene que venir usted a decir que se ha reunido, que siente, porque quiero recordarle, no sé si Partido Socialista también, pero nosotros en nuestro programa electoral del 2019 y el 2023 también llevábamos que se creara este tratamiento renal aquí en Ellín. Entonces, que no se haga un uso partidista, porque no lo hemos hecho haciendo una moción en conjunto de los 3 partidos políticos, y nosotros, desde nuestro punto de vista, no merecía la pena que usted salga a decir que ya en el 2019, que si en el 2017, porque yo creo que ya, leyendo como lo ha leído la secretaria accidental, la moción conjunta de los 3 ya quedaba bastante claro. Muchas gracias. Señor Ramón García. Sí, gracias. Buenos días. Bueno, yo creo que también era innecesario, ¿no?, las intervenciones de los grupos políticos, en este caso, cuando llevamos la moción conjunta, pero, bueno, obviamente tengo que poner en valor también el trabajo que se está haciendo desde el SESCAN, principalmente en el último mes, en el que hemos recibido pues 2 buenas noticias. Por un lado, el día 26 de enero salía en prensa que la Gerencia de Atención Integrada de Llín ampliaba su cartera de servicios con una consulta de nefrología, con lo cual los pacientes ya van a tener donde dirigirse inicialmente antes de para diagnosticar esta enfermedad, ¿no? Y también el pasado sábado pues también salió otra noticia en la que decía que la Gerencia de Atención Integrada de Llín, independiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, de SESCAN, está incorporando nuevas técnicas quirúrgicas en el servicio de urología, unos procedimientos menos invasivos que permiten una mejor recuperación del paciente, mejor estancia hospitalaria y evita el desplazamiento a otros centros sanitarios. Es decir, somos conscientes, la Junta es consciente, en este caso el SESCAN, del problema que existe y, bueno, pues yo creo que en muy poco tiempo se han dado 2 pasos que son importantísimos para que estos pacientes, bueno, pues tengan una mejor calidad de vida. Bien, si les parece bien, por no abrir un turno de debate político que no es necesario, pasamos a la votación. ¿Votos a favor de la propuesta? Se aprueba por unanimidad. Pasamos, dentro del mismo punto 6, a la siguiente propuesta de Alcaldía Presidencia para la recuperación del servicio de trenes entre Albacete y Murcia por Ellín. Paso a dar lectura. El desarrollo del municipio de Ellín y las comarcas del sur de Albacete, de las que hace cabecera, se ha visto afectado debido a las incidencias, interrupciones y eliminación de servicios ferroviarios, con el caso destacado de la suspensión de la línea Cartagena-Murcia-Cieza-Ellín-Albacete. El aislamiento que esto supuso para las regiones y el incumplimiento de los plazos ha llevado a la urgente demanda de reapertura de la línea. En agosto de 2021 se confirmó el corte total de la línea Murcia-Lorca-Águilas y parcial entre Chinchilla-Albacete de Albacete y Murcia, durante 3 años para llevar a cabo las obras del corredor mediterráneo con Almería. Este corte afectaba a numerosas comarcas. En el caso de la comarca de Campos de Llín, con la comarca vecina de Sierra de Segura, más de 70.000 habitantes se quedaban sin servicio ferroviario. El 1 de septiembre de 2022, por una decisión unilateral de Renfe, se eliminaron los servicios y los trenes de la línea Cartagena-Murcia-Cieza-Ellín-Albacete, sustituyéndolos por un servicio de autobús por carretera, replicando los horarios y trayectos del servicio ferroviario. En diciembre de 2023, la presidenta del Consejo de la Unión Europea llegó a un acuerdo provisional con el Parlamento Europeo para dar luz verde a la revisión del reglamento de la Red Transeuropea de Transporte, la conocida como RETT.
Su objetivo es impulsar una red de transporte de alta calidad que garantice una conectividad sostenible en toda Europa y para ello se pone especial atención en la finalización de las secciones transfronterizas de los corredores europeos de transportes como el Atlántico y el Mediterráneo, que es el que nos afectaría en este caso. Ese conjunto de infraestructuras incluye la línea convencional Chinchilla-Cartagena, conexión histórica y demandada entre Madrid y la región de Murcia a través de Albacete, con especial relevancia para Hellín y su comarca. El nuevo reglamento fija unos plazos para la finalización de las etapas del desarrollo de la red TT. La red básica debe completarse antes del 2030. La red básica ampliada antes de 2040 y la red global en 2050. El acuerdo destaca el valor estratégico de la línea Chinchilla-Cartagena en la conexión de los corredores Atlántico y Mediterráneo, elementos claves en la red transeuropea. Este acuerdo supone, de facto, la recuperación de la línea actualmente cerrada entre Albacete y Murcia, una reivindicación de las dos regiones y de los municipios como Hellín, que se encuentra en un punto intermedio. Renfe anunció que el servicio de media distancia entre Albacete y Cartagena con trenes automotor se recuperaría en el primer trimestre de 2024. Estando ya a las puertas de febrero de 2024, es decir, en el primer trimestre de este año, ha llegado dicho momento y no solo es que no exista por parte de Adif previsión alguna de finalización a corto o medio plazo de las obras que motivaron la clausura de las vías, sino que además, por parte de Renfe, se ha ampliado por otros dos años, es decir, hasta 2026, el servicio de autobuses que fue contratado en 2022 para sustituir a los trenes que cubrían dicho trayecto. Ante el incumplimiento de los plazos marcados por el Gobierno de España y tras el acuerdo provisional entre la Presidencia del Consejo y las negociaciones del Parlamento Europeo sobre el reglamento revisado para la red TT, instamos al Gobierno a priorizar la mejora y apertura de la línea Chinchilla-Cartagena, incluida en dicha red recientemente, y que se trate como línea prioritaria dentro del marco del corredor mediterráneo. El Gobierno debe cumplir con los compromisos europeos y garantizar el completo desarrollo y apertura de la línea ferroviaria Chinchilla-Cartagena para asegurar que sea una iniciativa que beneficie a las regiones afectadas y contribuya al desarrollo sostenible del transporte ferroviario en España. Teniendo presente lo anterior, se presenta la siguiente propuesta. Propuesta de acuerdo. Instar al Gobierno de España a la reapertura de la línea ferroviaria Cartagena-Murcia y Albacete, pasando por Cieza y Hellín. Tomar las medidas necesarias para la inmediata reapertura de la línea ferroviaria para garantizar la conectividad entre Albacete, Murcia y Cartagena por Hellín y Cieza en cumplimiento de los compromisos previos adquiridos con Europa. Instar al Gobierno de España a que priorice la línea ferroviaria en el marco del corredor mediterráneo. Solicitar al Gobierno que la línea ferroviaria Chinchilla-Cartagena sea una prioridad dentro del marco de ese corredor. Instar al Gobierno de España a establecer un servicio ferroviario de conexión y vertebración de todas las localidades que se sitúan en este eje de comunicación, con una disponibilidad de servicios, horarios y tiempos de viaje atractiva, no inferior a 10 circulaciones diarias, que permita a los ciudadanos de las poblaciones acceder a los grandes centros de actividad de Cartagena, Murcia y Albacete, así como posibilitar la conexión fluida entre ellos. Instar al Gobierno de España a que con carácter inmediato, arranque los trámites necesarios, estudios informativos, evaluaciones de impacto ambiental, etcétera, para la reconversión de la línea Cartagena-Murcia-Albacete por Cieza y Hellín en una vía de altas prestaciones, electrificada y de alta velocidad, de acuerdo con los requisitos de la Extended Core de la Red Transeuropea de Transporte, también conocida como TEN-T Network, para poder cumplir con el calendario marcado por la Unión Europea. Y quinto y último, dar traslado del presente acuerdo a la Presidencia del Gobierno de España, al Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, a la Presidencia del Congreso de los Diputados, a la Presidencia del Senado de España, a la Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, al Consejero de Fomento de Castilla-La Mancha, a la Presidencia de las Cortes Regionales de Castilla-La Mancha y a la Presidencia de la Diputación de Albacete. Sin más, esta es la propuesta de Alcaldía, que está basada en un preacuerdo de moción conjunta entre los dos grupos políticos, que al final no han sido suscritos, pero mi compromiso fue presentarla en el Pleno y la presento para su valoración. Así que tienen turno de palabra. Señora Raquel Tomás. Muchas gracias, señor alcalde. Como bien usted dice, esta moción debería haber sido una moción conjunta de los tres partidos que componen la Corporación Municipal, como se ha hecho durante estos años atrás en las diferentes mociones que se han presentado en apoyo al tren en Hellín, y no una propuesta de alcaldía como nos ha traído hoy usted aquí. Y decimos que debería haber sido porque en un principio todos íbamos de la mano hasta que usted, señor alcalde, se soltó de ella. Nos presentaron esta moción en diciembre y nos dieron la oportunidad de aportar lo que viéramos conveniente,
Además, nos ratificó que había sido usted el que había hecho la moción completa. El pasado viernes 2 de febrero nos reunimos los portavoces de los tres partidos que componen esta corporación para llegar a un acuerdo en esta moción y presentarla conjuntamente, además de hacer una rueda de prensa para su comunicación a medios y seguir la línea por la que hemos estado trabajando estos años atrás todos en un mismo consenso. El PSOE pidió que se suprimiera un párrafo que hace referencia al Gobierno de España y nosotros desde Vox pedimos que no solo se inste al Gobierno de España, sino que también lo hagan desde Diputación y Junta, ya que ambas están gobernadas por el Partido Socialista, algo que ya vemos que en su propuesta de alcaldía no aparece. Han añadido un último punto para dar traslado a diferentes organismos, pero no a que desde esos mismos se inste también al Gobierno de España. Nuestra sorpresa es que el lunes 5 de febrero, tres días después de habernos reunido los portavoces, nos enteramos de que hay una manifestación en Murcia para alcaldes, portavoces, concejales, diputados provinciales y regionales del Partido Popular, y que se va a leer un manifiesto por parte del alcalde de Ellín y el alcalde de Cieza, afectados por la supresión del tren, donde culpan al PSOE de tal fin y crean la puesta en marcha del grupo ferroviario Conexión Sureste del Partido Popular. Al ponernos en contacto con nuestros concejales de Murcia, que también están afectados por el tren, nos confirma que ellos tampoco saben nada de la manifestación. En la nota de prensa enviada a los medios por el Partido Popular afirman que tras esta manifestación llevarán el manifiesto como moción a los diferentes ayuntamientos de Albacete y Murcia, cosa que ya han hecho en nuestro ayuntamiento mucho antes de eso. Nosotros no estamos en contra de aprobar esta propuesta de alcaldía, algo por lo que llevan luchando muchos años la plataforma del tren en Ellín, que son los verdaderos protagonistas y a los que todos los partidos políticos nos hemos sumado siempre, sin mirar colores y con un fin común. Y no tenemos ningún problema con que usted se reúna con sus compañeros del Partido Popular en Murcia, pero ha demostrado con esta acción que van por libre y que, por lo menos aquí en Ellín, han blanqueado una moción para que se sumara el Partido Socialista, pero en Murcia hacen oposición en contra de ellos, además de no ir en unión ni con la corporación ni con la plataforma, como en las demás ocasiones. Señor alcalde, no puede usted decir que no es político un viernes y ejercer como tal un lunes. En una ocasión le dije que no tenía credibilidad debido a las acciones suyas durante el anterior mandato, y hoy se lo vuelvo a confirmar. Por lo demás, y basándonos en la exposición de motivos de la propuesta de alcaldía, suscribimos que es necesario tener un tren de pasajeros que pare en nuestra estación, que no nos dejen incomunicados, y bien siendo una ciudad con más de 30.000 habitantes, y que si la culpa es del Gobierno de España o de los gobiernos que han gobernado durante estos años atrás, no le dé miedo decirlo ni en Ellín ni en Murcia. Muchas gracias. Gracias, señora Raquel Tomás. Señor Ramón García. Bien, bueno, pues la verdad es que sin que sirva de precedente, casi tengo que suscribir al 100% las palabras de la portavoz de Vox, porque realmente creo que hemos roto un consenso institucional que se estaba dando en este ayuntamiento. En el año 2021, en el año 2022, se hicieron referencias al tren en este salón de plenos y fueron suscritas por todos y cada uno de los grupos políticos en su conjunto. Incluso la moción que se presentó en Diputación fue una moción conjunta por parte de todos, ¿no? Y en este caso, bueno, pues creo sinceramente, más allá, como decía Raquel, de que usted se reúna con quien quiera y como quiera, porque obviamente está en su derecho, y más si es con persona de su partido, con cargo de su partido, pero entiendo que por lo menos nos teníamos que haber enterado por su palabra, por su boca, de que se iba a producir esa reunión. El manifiesto que ustedes firman en Murcia, porque usted dijo en prensa que firmaba lo mismo en Murcia que en Ellín, pero qué casualidad que en ese manifiesto que firman en Murcia hay cuatro municipios que firman los portavoces del Partido Popular y que no suscriben los alcaldes, tres alcaldes socialistas y uno de una agrupación independiente, creo que es la de Alguazar, ¿no? Y sí firman los portavoces del Partido Popular, lo que demuestra que es un manifiesto única y exclusivamente del Partido Popular. Yo he estado en ese sillón, también he tenido presiones por parte de mi partido en otras ocasiones para no para romper ese consenso, sino pues para desviarnos un poco de la línea.
Y yo creo que en este caso el nexo de unión que teníamos todos los grupos políticos aquí en Ellín, como es la plataforma del tren, que también se ha quedado al margen en este caso, como también se quedó al margen en Murcia, Codemur tampoco fue invitada al acto de ustedes. Bueno, pues yo creo que ese nexo de unión lo teníamos que haber seguido unidos, ¿no? La plataforma como plataforma ciudadana que es y los grupos políticos del ayuntamiento como representantes de ellos, ¿no?, a nivel institucional, ¿no? De verdad que lamento el que esto se haya producido. Estamos de acuerdo totalmente en el fondo, no puedo decir que esté en desacuerdo con la propuesta que usted ha presentado esta mañana, pero obviamente estamos totalmente en contra con las formas que se ha desarrollado. Gracias. Bien, esta propuesta de alcaldía efectivamente viene primero de una propuesta que el alcalde hizo a la Junta de Portavoces, donde se recogían todos los puntos que siempre estábamos de acuerdo y se les propuso a los partidos políticos que hicieran aportaciones o correcciones, aportaciones en un caso o correcciones en otra, para llegar a un acuerdo conjunto. De ahí salió esta propuesta de alcaldía, que en su momento era moción conjunta. Entiendo que a ustedes no les guste que el alcalde de Ellín, siendo parte de un grupo político, se reúna con sus compañeros de otros grupos políticos para intentar hacer una estrategia doble, una desde Ellín y otra con el alcalde de Albacete, el alcalde de Murcia, la alcaldesa de Achena, el alcalde de Cieza, el alcalde de Molina de Segura, la alcaldesa de Fortuna, el teniente de alcalde, porque no pudo desplazarse, la alcaldesa de Cartagena, Torre Pacheco, Ricote, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que todas las estrategias que sumen son buenas, de todos los partidos. Y yo les animo, dentro de cada poder territorial que tienen ustedes, que trabajen en esa línea. Miren, esto no es nuevo, esto ya ha pasado otras veces. No me gusta enseñar fotos y no voy a enseñar fotos, pero el 28 de julio del 2021, yo lo aplaudí, por cierto, el consejero de Fomento de la Junta se reunió con el alcalde de Ellín, no estábamos invitados el resto de grupos políticos, para firmar un compromiso entre el consejero, el PSOE, pero el consejero de la Junta, y el alcalde de Ellín, para seguir en esta lucha y mandar una carta. Voy a leer la nota de prensa para que no sea mía, sino la nota de prensa de la Junta. El consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha firmado, junto al alcalde de Ellín, Ramón García, una carta dirigida a la ministra de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, en la que solicitan conjuntamente que no se suspenda esta línea mientras duran las obras de alta velocidad a Murcia. A mí me pareció bien, yo no lo critiqué, porque independientemente de que lo hagamos los grupos políticos aquí, lo que podamos hacer, que podemos hacer poco más que presentar mociones y elevarlas a otros estamentos, la labor política que tiene que hacer un alcalde, en aquel momento Ramón García y en este momento yo, pues tiene que seguir. Y toda la lucha o la fuerza que podamos hacer dentro de nuestros partidos o de las administraciones que se gobiernan son importantes. Obviamente, el Partido Popular ni gobierna la Diputación, ni gobierna la Junta, ni gobierna el Partido Popular. Pero sí tenemos contactos directos con alcaldes importantes, Albacete, Murcia, Molina, Cartagena, Archena, Cieza, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo, como alcalde de Ellín, no utilizo ese ascendente o esa capacidad de influir para que se hable del problema de Ellín en esos municipios que se ven afectados, pero no de forma tan directa, salvo Cieza, que se ven afectados, ya digo, a lo mejor podría ser una lucha secundaria para ellos, pero yo creo que era importante sumarlos a esta lucha y que firmaran un manifiesto donde se lucha o se intenta luchar por el beneficio de todos los habitantes de la línea, que suman más de 1 millón de personas. A partir de ahí, eso es un manifiesto que firma el Partido Popular como un acto de partido. Ya digo, yo no critico, al contrario, alabé en su momento que el alcalde de Ellín se reuniera con el consejero de Fomento, porque es su función. No critico que no nos invitara, que no llamara a la plataforma, no lo critico, porque es una acción que completaba lo demás que se estaba haciendo, igual que no entiendo por qué se critica ahora. Como no opinaba así antes, no entiendo por qué se critica ahora, pero entiendo que el juego político de todos los partidos pues es el que es y ya está. Yo entiendo que esta moción propuesta de alcaldía es lo que se pactó con los grupos políticos, por todos ustedes. Yo presenté una propuesta, se modificó y de ahí salió. Si no les gusta que el alcalde de Ellín sea de un partido político concreto y que haga acciones complementarias, pues lo siento, pero en Ellín el consenso se mantiene, porque antes de ir a Murcia me senté con ustedes y se puso en la moción lo que ustedes querían. Si llegan a querer más cambios, se habrían hecho. Si llegan a querer más completación, pues se habrían completado más, sin ningún problema. No puse ninguna pega. Entonces, no entiendo el juego, sinceramente.
podría decir más cosas que se firmaron en aquella reunión con el consejero, que no se cumplieron, pero bueno, es que no quiero entrar en debates políticos. Hoy estamos tratando una propuesta de alcaldía que lo que busca es seguir en el Ayuntamiento de Gin con el mismo consenso que se seguía. Y si me dicen, es que a la plataforma no se le tuvo en cuenta en Murcia, tampoco aquí, y no se acordaron de ellos. Ni los nombramos, no caí yo, perdón, fallo mío también, pero aquí tampoco se le nombra. En la moción conjunta que firmamos, bueno, aquí vamos a firmar los tres, se nos olvidó. Pero no quiere decir que no contemos con ellos, sino que llevamos todos luchas paralelas. Obviamente la plataforma hace una gran labor de presión social, de presión en la calle, de movimiento con las administraciones. Los partidos políticos tenemos que hacer nuestra labor también, de lucha en las administraciones. Cada uno tiene que hacer su función y, obviamente, coordinarnos. Y si he fallado en algo, pido perdón, intentaré coordinarme más. Pero esto que presento hoy es lo que acordé con ustedes. Y es simplemente seguir en la lucha por recuperar el tren de Gin, que yo creo que es lo importante, no las luchas políticas de usted se ha movido, no se ha movido, usted ha salido en la foto, no ha salido en la foto. Lo importante es recuperar el tren de Gin, y aquí tenemos que plasmar el compromiso de seguir luchando por él. Si tienen que decir algo más, es el momento. Señora Raquel Tomás. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, yo creo que le he dejado claro en mi intervención que no tenemos ningún problema en que usted se reuniera con sus compañeros del Partido Popular, eso lo he dicho en mi intervención, pero es que ustedes se reunieron tras hablar con nosotros y encima de todo para vender la puesta en marcha de ese grupo ferroviario Conexión Sureste. Otra cosa que usted ha dicho es que se reunieron los de PP, pero le recuerdo también que ustedes, el Partido Popular, está gobernando en muchísimos ayuntamientos con Vox, y entre ellos está la Asamblea Regional de Murcia, que también están gobernando con Vox. Y no fueron invitados, porque mis compañeros en Murcia no sabían nada de esa manifestación. Por lo tanto, yo creo que a usted se le fue la mano en hacer esto, porque es que hubiéramos ido en conjunto, como hemos ido con la hemodiálisis, y no hubiéramos tenido ningún problema. Pero yo creo que usted rompió el consenso, lo ha roto más de una vez y se lo he dicho. Rompió el consenso y vamos a aprobar la propuesta de alcaldía, pero no estamos de acuerdo en las formas en las que ustedes lo han hecho. Y le invito, no sé si lo habrán invitado, pero le invito a que ustedes participen en la manifestación que va a haber el miércoles en Murcia, no sé si se habrán enterado, pero nosotros desde Vox sí que vamos a estar apoyando para que el tren pare en allí. Muchas gracias. Señor Ramón García. Sí, yo muy breve solamente. Bueno, hacer referencia a que esa reunión que usted habla que tuve con el consejero, efectivamente era con el consejero de Castilla-La Mancha. Reunión alcalde-consejero de Castilla-La Mancha. En este caso coincidía que el consejero era del PSOE y el alcalde también. Déjame que termine. Pero no estamos hablando de lo mismo. Si usted se hubiera reunido con el consejero de Castilla-La Mancha del PSOE, yo no habría dicho absolutamente nada, porque se está reuniendo con el consejero. Una cosa son las reuniones institucionales y otras cosas son las reuniones de partido. Que yo no digo que nos inviten a las reuniones de partido, es que no, aparte que no iba a ir, ¿vale? Pero lo que sí queremos mostrar es que usted ha emprendido un camino distinto, es decir, usted ha roto la línea del consenso por irse a la línea de su partido. Porque, bueno, ¿cuándo el Partido Popular en masa ha salido a reivindicar el tren? Nunca. En masa, como últimamente, como con ese manifiesto, nunca. Ahora sí, ahora están presentando mociones en Albacete, presentando mociones en Murcia, por su cuenta. Pero es que en ese tema, yo creo que perfectamente se podría haber ido de la mano. Con los portavoces del PSOE de Murcia, con los portavoces del PP en Albacete, da igual, yo creo que podríamos haber ido todos de la mano al unísono, porque yo creo que al final lo importante es salvar el tren, es tener el tren en Ellín, en Cieza, en Fortuna, donde acaba de parar, en Tobarra, que la tenemos al lado, en Chinchilla, eso es el objetivo es el tren. Pero sí que es cierto que ustedes han desviado, en este caso, el camino por completo. Punto. Y a mí me da igual fotografías, que no se trata de eso. Se trata de que habíamos llegado a un acuerdo, efectivamente, si el documento es el mismo, habíamos llegado a un acuerdo, pero no es el mismo documento que usted firma. Bueno, inclusive en la rueda de prensa que dio el otro día, leyó la propuesta que trae esta mañana de alcaldía. Inclusive, no era exactamente igual. No, bueno, ya digo yo que no. Y habían ciertos matices que no fueron los mismos, ¿vale? Pero bueno, vuelvo a repetir,
nuestra parte estamos totalmente de acuerdo con el documento, si no podemos decir que no, porque es el mismo documento que hemos hecho otras veces, con ciertos matices de alguna fecha arriba, alguna fecha abajo. Es el mismo, pero no, lo que no compartimos ni mucho menos son las formas, lo he dicho antes y lo repito ahora, ¿eh? O sea que de acuerdo con los documentos sí, pero con las formas absolutamente que no. Bien, por terminar. Yo la siguiente reunión que tengamos del grupo o del Partido Popular, a la señora Tomás me queda claro que tengo que invitarla y al señor García entiendo que no va a venir y ya está. Me parece bien. Si usted quiere, la invitamos. Si quiere afiliarse, también le invito, ¿eh? O lo que usted quiera. Pero vamos a ver. Por aclarar dos puntos. Una cosa es lo que hagamos en el Pleno y otra cosa es lo que hacen los partidos políticos. Yo les invito que dentro de su capacidad de movilización interna de partidos hagan este tipo de actuaciones, porque si todos nos movemos haremos más ruido y al final en Madrid nos oirán, porque si no hacemos ruido no nos van a oír. Que critiquen o que en vez de hablar de la propuesta, que estén hablando de un manifiesto que no se está debatiendo aquí y que lo critiquen, pues móvase en ustedes. Yo no puedo hacer otra cosa. Yo vengo aquí a hablar de la propuesta de alcaldía, que es la que habíamos pactado, perdón, que estoy cogiendo la siguiente, que es la que habíamos pactado los grupos políticos. Como habíamos pactado los grupos políticos, la ha traído tal cual. Y, por cierto, yo creo que leí la misma, porque no tengo otra. O sea, que no me entretengo a crear variaciones, además que la leí. Si lo hubiese explicado, sería otra cosa, pero es que la leí. Así que yo creo que no tiene mucho más debate. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba con el voto a favor del Partido Popular y de Vox y la abstención del Partido Socialista. Siguiente punto. Declaración con motivo del Día Internacional de la Mujer. Sí. Declaración con motivo del Día Internacional de la Mujer. Creo que la va a leer la concejala de la Mujer. Pues tiene la palabra, señora Vanessa González. Gracias, señor alcalde. Buenos días a todos. Un momento. En el Día Internacional de las Mujeres, celebrado cada 8 de marzo, nos unimos para reafirmar nuestro firme compromiso con la igualdad de género y la defensa de los derechos de las mujeres en pro del progreso social y económico. Este día no solo se conmemora y celebran los logros alcanzados a lo largo de la historia, sino que también nos insta a reflexionar sobre los desafíos que como sociedad hemos de afrontar a fin de conseguir la plena igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres. Reconocemos la importancia de este día como una oportunidad para destacar la contribución invaluable de las mujeres en todos los ámbitos de la vida, desde la ciencia y la tecnología hasta la política, la cultura y la economía. Este año, el lema elegido por la ONU en este 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer es financiar los derechos de las mujeres, acelerar la igualdad, poniendo así el acento en la alarmante falta de financiación como uno de los principales obstáculos para lograr la igualdad de género en 2030. Invertir en políticas igualitarias no solo nos hace más ricos como sociedad, sino que garantiza los derechos de las mujeres y las niñas en todos los ámbitos de la vida, como única forma de asegurar nuestro desarrollo sostenible como sociedad. Abogar por un mundo donde las mujeres y las niñas tengan las mismas oportunidades y derechos que los hombres es invertir en progreso y justicia social. Es imperativo abordar las discriminaciones que por razón de género persisten en el entorno laboral, desde la brecha salarial hasta la falta de representación equitativa en roles de liderazgo y la falta de visibilización de la mujer en determinadas profesiones masculinizadas. Rechazamos y sancionamos la violencia de género en todas sus formas y nos comprometemos a crear entornos seguros y equitativos para todas las mujeres, así como cualquier otra forma de violencia ejercida sobre la mujer. Promovemos la educación inclusiva como herramienta primordial para luchar contra las desigualdades por razón de género y lucha contra la violencia de género que fomente la igualdad de oportunidades y trato entre hombres y mujeres y desafíe los estereotipos de género adquiridos en épocas pasadas que todavía tienen reflejo, desgraciadamente, en nuestra sociedad actual. Buscamos derribar barreras que limitan el acceso de las mujeres a la salud, la justicia y a otros servicios fundamentales. Por ello, desde la Concejalía de Mujer e Igualdad en nuestro municipio se viene trabajando en acciones formativas dirigidas a diferentes profesionales a través de mesas de trabajo conjuntas, acciones de sensibilización en igualdad de género en centros educativos, asociaciones y comunidad en su conjunto.
En cuanto a las actuaciones específicas, cabe destacar, entre otras muchas, el primer Plan Estratégico de Igualdad, documento, como saben, elaborado como brocha del trabajo en pro de la igualdad entre hombres y mujeres. Una apuesta decidida para los próximos 4 años, 2024-2027, en nuestro municipio. Ha sido el fruto de un proceso participativo consensuado donde cabe destacar, en primer lugar, el compromiso adquirido por el equipo de gobierno. En segundo lugar, desde el ámbito técnico, a través de la participación de las áreas técnicas municipales en la aportación de información, validación del diagnóstico y propuesta de acciones. Durante la implementación del plan, la comisión técnica será el pilar fundamental de su ejecución. Y, por último, y desde el ámbito social, mediante la participación del tejido asociativo y la ciudadanía en todo el proceso, tanto en la elaboración del diagnóstico como la propuesta de acciones, tomando especial relevancia el Consejo Municipal de la Mujer. El plan ha sido aprobado en pleno con el consenso de los 2 principales partidos que constituyen la corporación, el Partido Popular y el partido mayoritario de la oposición, el Partido Socialista. A partir de su aprobación, el documento del plan establece cómo se realizará su gestión, estructura y quiénes serán los responsables de su implementación, sistema de evaluación y seguimiento. Por todo ello, a corto plazo se prevé aumento del número de áreas implicadas en la aplicación de políticas de igualdad, mejora de la comunicación y coordinación de las diferentes áreas en la aplicación de políticas de igualdad, mayor implicación de las diferentes áreas en la aplicación de políticas de igualdad, realización de evaluación y seguimiento de las políticas de igualdad de cara a la planificación de actuaciones, mejora del conocimiento de la realidad municipal a partir de la obtención de datos desagregados, uso de la comunicación no sexista por todas las áreas del ayuntamiento de forma generalizada, incremento de la participación de asociaciones o grupos de mujeres en el Consejo y, por ende, aumento de su influencia en la toma de decisiones, extensión de la aplicación del principio de igualdad a la ciudadanía. El Consejo Municipal de Mujer e Igualdad, donde se impulsa el asociacionismo y empoderamiento de la mujer y su visibilización en las diferentes esferas de la vida municipal. La adhesión al Observatorio Provincial de Igualdad en las relaciones laborales, a fin de promover la igualdad en el entorno laboral. El Plan Corresponsables, como herramienta para impulsar y favorecer la conciliación de la vida laboral, profesional y personal. Tiene por objeto iniciar el camino hacia la garantía del cuidado como un derecho de la igualdad entre mujeres y hombres, al amparo de la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que en su artículo 14 establece que corresponde a los poderes públicos el establecimiento de medidas que aseguren la conciliación del trabajo y de la vida personal y familiar de las mujeres y de los hombres, así como el fomento de la corresponsabilidad en las labores domésticas y en la atención a la familia. Y en el artículo 44 señala que los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral se reconocen a los trabajadores y a las trabajadoras de tal forma que fomenten la asunción equilibrada de las responsabilidades familiares, evitando toda discriminación basada en su ejercicio. En este Día Internacional de la Mujer hacemos un llamamiento a la solidaridad global y a la implicación social como base para seguir alcanzando metas y objetivos en materia de igualdad. Entre toda la comunidad construyamos un mundo donde cada mujer pueda alcanzar su máximo potencial, donde la igualdad sea la norma y donde las voces de las mujeres sean escuchadas y respetadas en todos los rincones del planeta. Gracias. Gracias. Intervenciones de los grupos. Señora Raquel Tomás. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, un año más, ustedes presentan una declaración institucional y no puede llegarse a pleno como tal, pues porque Vox no se suma a ello. Y le voy a dar los motivos en cuanto al texto del 8 de marzo que ustedes han presentado por el Día Internacional de la Mujer. Conviene hacer memoria y confrontar con la realidad los supuestos avances que se han conseguido para el bienestar de las mujeres en España en los últimos años, lejos de las consignas ideológicas que han tratado de colonizar y utilizar interesadamente este día. Empezando por lo más básico, la seguridad y la propia vida, ya que las políticas del Gobierno, liderada por Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, han perjudicado gravemente a las mujeres en este ámbito. En 2023 fueron asesinadas 58 mujeres a manos de sus parejas o exparejas, el dato más alto desde 2015. Lejos de protegerla, las inversiones multimillonarias en políticas de igualdad
unos 20.319 millones de euros hasta 2025, el adoctrinamiento feminista y las subvenciones a organizaciones radicales no han tenido efecto positivo alguno en la seguridad y en la protección de la salud de las mujeres. Especialmente su gran herramienta legislativa prevista para proteger a las mujeres, la conocida como la ley del solo sí es sí, que resultó en la excarcelación, hasta el día de hoy, de 126 violadores, pederastas y criminales sexuales y la rebaja de penas de 1.233 agresores. Entre todas las actuaciones de este Gobierno que han afectado a la tranquilidad y a la seguridad de las mujeres, destacan tristemente los efectos de las políticas de efecto llamada a la inmigración ilegal, que junto con la falta de medios para nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de una legislación dura con la delincuencia, han provocado el aumento brutal de delitos sexuales apenas conocidos en España hasta hace unos años. Según el último informe específico de la Fiscalía, referido a 2022, los delitos sexuales crecieron un 12% respecto al año anterior, especialmente los abusos en grupo, y los delitos de esta índole cometidos por menores se han disparado un 116% en los últimos 5 años. Respecto al bienestar y la prosperidad de las mujeres, tampoco los 20.000 millones anunciados por el Gobierno para políticas de igualdad, incluido el mantenimiento de un ministerio al efecto, han mejorado la vida de las mujeres. Las asociaciones feministas radicales se han lucrado a costa de fragmentar la sociedad y crear colectivos artificiales con supuestos intereses excluyentes, lo que han desembocado en nuevas políticas que han acabado perjudicando directamente a grupos como las mujeres a las que decían proteger. Hablan ustedes también de la violencia de género y que se comprometen a crear entornos seguros para todas las mujeres. Pero es que ustedes aún no se han enterado que esta ley no protege a todas las mujeres por igual, que solo se aplica en mujeres cuyos agresores, hombres, son sus parejas o exparejas, que si una mujer es agredida por un amigo, un vecino o un desconocido en la calle, al no haber existido una relación afectiva, no se le considera violencia de género, y que tampoco es aplicable a mujeres lesbianas o parejas trans. Somos muchas las madres, hermanas, familiares o amigas que nos negamos a ver a nuestros familiares, parejas o amigos como sospechosos por el mero hecho de ser hombres, que incluso han sufrido las consecuencias de denuncias falsas y le han negado la presunción de inocencia, derecho fundamental de cualquier persona. Así que frente a la utilización y abandono de las necesidades reales de las mujeres, exigimos un cambio urgente y contundente en las políticas relacionadas con la protección de la vida y el bienestar de las mujeres. Exigimos que se garantice toda la asistencia y apoyo posible a cualquier víctima de violencia y a sus hijos, sin importar la identidad sexual con que se autoperciba el agresor, ya que la violencia no tiene género, trabajando especialmente en la prevención, identificando las causas reales y los perfiles repetidos de los agresores. Exigimos que se identifique a los violadores que han salido en libertad gracias a la ley del solo sí es sí, estableciendo las medidas necesarias para proteger a las mujeres. Igualmente, se deben demandar responsabilidades a los partidos y a las personas que han colaborado en la puesta en libertad de esos criminales sexuales. Exigimos que se aumenten las penas para todos los delincuentes sexuales, contemplando la prisión permanente, así como tomar las medidas necesarias para la expulsión inmediata de cualquier extranjero que cometa un delito sexual. Exigimos que se erradiquen los mensajes y discursos civiles o religiosos que promuevan o simplemente justifiquen la violencia contra la mujer. Exigimos que se evite que en el acceso a la función pública, con especial atención a los puestos donde se priman las condiciones físicas, así como en los deportes, se discrimine a ninguna mujer ante hombres que se autoperciban mujeres y pretendan ocupar espacios reservados para ellas. Y, por último, exigimos la eliminación del Ministerio de Igualdad y de todos los entes, organismos, observatorios y programas de subvenciones a asociaciones radicales que viven del enfrentamiento social, el adoctrinamiento a menores, despilfarrando el dinero público que se necesita para mejorar la vida de todos los españoles, muy especialmente hombres y mujeres del mundo rural, ante su actual situación del abandono y señalamiento. Muchas gracias. Señor Miguel Ángel Callejar. Gracias, señor alcalde. Buenos días. Después de la enmienda a la totalidad al Código Penal que ha hecho el Grupo Municipal de Vox, nosotros, por nuestra parte, evidentemente no podemos hacer otra cosa que suscribir al 99% lo dicho por la concejala González Callejas en su manifiesto, y solo la tónica que no compartimos es, como ya se ha manifestado en la Junta de Portavoces, acerca de esta propaganda política que se ha hecho dentro del propio manifiesto. En este salón de pleno siempre se ha llegado a acuerdos
en esta tónica y no nos ha gustado este cambio de criterio, pese a que suscribimos, como digo, todo lo manifestado en la declaración institucional. En cuanto a lo manifestado también por el Grupo Municipal de Vox, pues es que es muy complicado. Es muy complicado rebatir estas ideas que llevan siendo las mismas. Este es el quinto año que el Grupo Municipal Vox tiene representación en este salón de plenos y es siempre exactamente lo mismo, porque entendemos que, claro, Vox tendrá más idea de igualdad y de políticas de igualdad que lo que la propia ONU dice. No es cuestión de estar gastando el tiempo en intentar convencer al Grupo Municipal de Vox en estos criterios. Lo que sí le pido es, al igual que antes el señor alcalde les ha invitado a que cuando se reuniera con sus compañeros a tratar el tema del tren, yo les invito a que, por ejemplo, en el mes de noviembre, cuando es la gala en contra de la violencia de género, ustedes también acudan. Ahí quizá aprendan algo, sin ir más lejos, del propio discurso que dio la concejala González ese día, que era bastante emotivo y que también suscribimos desde este grupo municipal. El Partido Socialista siempre va a estar a favor de las políticas de género y de la igualdad. Consideramos que se tiene que trabajar siempre en este sentido, que se viene haciendo y evidentemente hacer énfasis constante en que existe, como siempre, que me toca intervenir en este punto, la violencia de género, aunque consideramos que, como siempre suele ocurrir, hay un problema de conceptos. Estamos hablando del Día Internacional de la Mujer, no nada de violencia de género, eso es en el mes de noviembre, pero claro, como no tenemos mucha idea de cuándo es una cosa o cuándo la otra, pues confundimos términos. Entonces, sencillamente eso, señor alcalde, apoyar el manifiesto y que el Partido Socialista siempre va a tener un aliado en las mujeres que se sientan discriminadas por razón del género siempre va a tener un aliado en el Partido Socialista. Muchas gracias. Gracias. ¿Intervención por parte del Partido Popular? Sí, señora Vanessa González. Bueno, pues en primer lugar me gustaría hacer unas pequeñas puntualizaciones con ocasión del discurso de la señora Tomás. Evidentemente estoy de acuerdo con lo que ha dicho nuestro compañero Miguel Ángel y señora Tomás, es que he empezado tomando nota realmente de todas vuestras pretensiones y todas vuestras exigencias y he tenido que desistir en el intento porque creo que estamos confundiendo conceptos y que utilizan cualquier acto relacionado con la mujer para hacer una propaganda demasiado fea al respecto. Creo que se ha estado luchando y se está luchando muchísimo en pro de los derechos de las mujeres, pero no porque sea algo que no sea necesario, sino porque la propia sociedad y la propia realidad pone de relieve que lo tenemos que continuar haciendo. Por eso, realmente considero que darle respuesta a todo lo que estaba diciendo es retroceder en argumentos que llevan muchos años muchas mujeres luchando para conseguir y en derechos. Y bueno, no tengo nada más que decir al respecto porque considero que contestarle a usted es un retroceso para el conjunto de la sociedad y las mujeres en particular. Y en relación a lo que decía en segundo lugar mi compañero Miguel Ángel también, bueno, simplemente estoy de acuerdo con lo que decías, pero simplemente una pequeña puntualización. Esta declaración institucional proviene del centro de la mujer y la intención evidentemente no es hacer ninguna publicidad ni ninguna propaganda como partido, pero sí que es cierto que tenemos que dejar claro a las mujeres de Yin que Yin es un municipio comprometido con ellas y que se está luchando por y para ellas. Y nada más que decir al respecto. Muchas gracias. Sí, turno de réplica, señora. Sí, señora Raquel Tomás. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, primeramente decirle al señor Calleja que no sé si se ha leído usted el manifiesto que ha traído el Partido Popular junto con el Centro de la Mujer en el que habla de violencia de género. A lo mejor es que usted no se lo ha leído y no ha visto, porque nosotros sabemos distinguir muy bien lo que se habla en el 8 de marzo, que siempre ha sido en el Día de la Mujer trabajadora, pero es que ustedes se lo han llevado a su terreno en este momento. Así que a lo mejor usted no se ha leído el manifiesto que habla de ello, porque he empezado diciendo que estábamos haciendo la réplica a ese manifiesto que han presentado en el que ustedes estaban de acuerdo, que votaron a favor en comisión. Si ustedes no tienen réplica ni por parte del Partido Popular ni por parte del Partido Socialista, no es porque no van a retroceder en los años 80, como ustedes siempre dicen, al blanco y negro, no. Es porque ustedes no tienen nada que rebatirnos, porque todo lo que hemos dicho aquí es la pura realidad, la pura realidad. Y señora González, solamente le voy a terminar con un apunte. Lo malo que tienen los partidos políticos es que tienen hemeroteca.
y que se puede sacar a la hemeroteca. Yo le recuerdo a usted que su anterior presidente, Pablo Casado, en el 2019, antes de las elecciones, y está el discurso colgado y está en las redes de prensa, defendía y tomó el discurso como propio, el discurso de Vox, y defendía una ley intrafamiliar y estaba en contra de la ley de violencia de género. Y decía que había que proteger a las mujeres, a los hombres, a los niños y a los ancianos, porque la violencia no tiene género. Muchas gracias. Señor Callejas. Sí, señor alcalde, muy rápido. Ha hecho alusión la señora Tomás a políticas de los años 80. Solo decir que ojalá el grupo municipal de Vox y el partido de Vox estuvieran en 1980 y no antes. Muchas gracias. Señora Raquel Tomás no tiene el uso de la palabra. ¿No? Bueno, yo creo que ya está suficientemente debatido. Vamos a votar la declaración institucional en el día Ah, perdón, no se vota. Es una declaración institucional. Queda. Bueno, pues recuerdo que estábamos debatiendo la declaración institucional en el Día Internacional de las Mujeres, celebrado cada 8 de marzo, para unirnos, para reafirmar nuestro firme compromiso con la igualdad de género y la defensa de los derechos de las mujeres en pro del progreso social y económico. Eso era lo que estábamos debatiendo. Pasamos al siguiente punto. Tengo que hacer aquí una aclaración porque se va a quedar encima de la mesa. Había un intento de una declaración conjunta de apoyo al sector primario porque había tres mociones, una de cada grupo político, hablando de esa problemática social y económica que tiene nuestro campo. Y habíamos hecho la intención de llegar a un acuerdo de presentar una declaración conjunta de los tres grupos políticos. Como no ha sido posible, el próximo pleno ordinario se debatirán las tres mociones y cada grupo político expondrá su visión. Sí que ha habido cierto acercamiento entre el Partido Popular y PSOE, pero bueno, Vox se ha desmarcado y respetamos cada uno su moción y se debatirá en el próximo pleno, que es a finales de marzo, no sé exactamente el día. Pasamos al punto 7, dar cuenta de resoluciones de alcaldía. Como bien saben, las tienen a disposición en el expediente del pleno y si no físicamente en secretaría pueden comprobar que están ustedes mismos. Y pasamos al punto 8, asuntos de urgencia, no hay ninguno, con lo cual pasamos directamente al punto 9, ruegos y preguntas. Primero vamos a contestar las preguntas que quedaron pendientes del pleno anterior. Hay dos preguntas de Vox acerca del aparcamiento de camiones y de la sal, y otras dos del PSOE acerca del plan de sostenibilidad turística y de la ordenanza estética. Las tres primeras las contestará la concejal de Industria, Comercio y Turismo y la última la concejal de Cultura, Dolo Valencia. Señora Raez, tiene la palabra. Gracias, señor alcalde. Buenos días. Contestando al señor Moreno en referencia a las licitaciones, en principio la licitación del Bar Plaza y los puestos actualmente están vacíos. Nuestra idea era que este mes entrara en pleno, pero por varios motivos que no ha podido llegar a la Comisión de Economía, por lo que no hemos podido incluirla en este pleno y la incluiremos en el próximo pleno, pues está terminada. Y si en algún caso hubiera pleno extraordinario, pues entraría en él. En cuanto a la licitación de camiones, está en curso. Ahora mismo la oficina técnica está realizando el informe técnico para poder calcular el canon a cobrar, pues como bien se sabe, cuando se adjudicó en el 2005 fue por medio de un contrato y no una licitación. Entonces, esta licitación hay que hacerla totalmente nueva y lleva una serie de trámites y un tiempo y una complejidad. En cuanto a la licitación de la Rosaleda, tras el pleno de diciembre se le comunicó al actual adjudicatario el desalojo de las instalaciones y la entrega de las llaves 15 días posteriormente a su notificación. Este, no estando de acuerdo, ha realizado un recurso potestativo de reposición que presentó el viernes 23 de febrero. Entonces, tenemos que esperar a que este se resuelva. Y en cuanto a la terraza de la Sal, no va a salir a licitación y se va a quedar para uso del ayuntamiento. Ya hicimos en la feria un uso para las actividades del espacio infantil y se quedará para realizar tanto actividades juveniles, infantiles y culturales. Contestando al señor Andújar, en referencia al proyecto que hemos usado para el Cañón de los Almádenes, como bien saben, mi antecesora pidió dos proyectos,
dos proyectos que prácticamente son iguales y no sabemos por qué se realizaron, pidieron dos proyectos. Sí, no me digas que no. Uno de Pizarro y otro de Silvia Munero. Entonces, como claro, ella no los pagaba, pues ahí se realizaron los proyectos. Como en agosto tuvimos contacto con el señor Pizarro, pero después ha sido imposible contactar con él, ya no sabemos si es porque nosotros ni le pagamos comida, ni vuelos, ni fiestas, ni nada, pues ya tuvimos, porque estábamos perdiendo el tiempo, ya se había perdido bastante, pues tuvimos que optar por trabajar con el proyecto de Silvia Munero. Y ese fue el que presentamos, tanto en medio ambiente como allí donde nos ha sido necesario. En referencia al tal documento que me está sin parar de pedir de Europa, me parece que ya le presenté el cuadro de los ejes en formato A3. ¿No? Me parece, señora Tomás, presenté el cuadro en comisión. Eso es el documento que a mí me han dado la comunidad y me ha dado el ministerio. Entonces, ¿qué necesita? ¿Que se lo den una pancarta más grande o es que no lo entiende? Yo no puedo cambiar los ejes a mi gusto. Los ejes lo han cambiado desde Europa y desde el ministerio. ¿Qué es lo que quiere? ¿Que no es verdad? No es un debate, es una contestación, así que le ruego que termine de contestar y pasamos al siguiente punto. Así que sí, ya lo he dicho, si lo necesita en un tamaño más grande, se lo doy. Y nada más. Gracias, señor alcalde. Señora Dolores Valencia. Buenos días, gracias, señor alcalde. También contestando al señor Andújar, que hacía una pregunta, que cuándo se iba a presentar el borrador de la ordenanza estética del casco antiguo. En la comisión del 22 de enero informé que para la siguiente comisión del 20 de, del mes de febrero, se enviaría este borrador a los diferentes grupos políticos, el borrador de la ordenanza estética del casco antiguo, como así ha sido. Se llevó a la comisión el pasado lunes. Y aún así, aun sabiendo que se iba a hacer, usted aprovechó para preguntar en el pasado pleno. Recuerdo que este borrador ya se inició cuando ustedes estaban en el Gobierno y tuvieron tiempo para poder tramitarlo y aprobar esta ordenanza estética, y no lo hicieron, así que ahora no entendemos las prisas estas que tienen. Pero vamos, le contesto. En la pasada Comisión de Cultura y Patrimonio se envió este borrador para tratar para que todos los grupos pudieran verlo y aportar ideas para poder modificarlo y mejorarlo. Ya había hablado yo también con el arquitecto, con Rogelio, y me comentó algunas de las indicaciones y posibles modificaciones que veía que él no podía, que no estaba de acuerdo, y ya se las trasladé también en la comisión. Ahora mismo tenemos el informe del técnico de urbanismo, Rogelio, con fecha del 10 de mayo, y falta solamente el informe del técnico de patrimonio. Así que una vez que esté ese también y los diferentes partidos políticos hagan algunas aportaciones a este borrador, ya se podrá tramitar y traerse a pleno. Muchas gracias. Gracias, señora Valencia. Pasamos a las ruegos y preguntas de los diferentes grupos políticos. Por Vox, señor Cajales, tiene la palabra. Buenos días y muchas gracias, señor alcalde. Paso a trasladarles una serie de ruegos que nos han reclamado varios vecinos de la pedanía de Iso. En la puerta de entrada de infantil del Colegio Santiago Apóstol se encuentra un contenedor de recogida de vidrio que está ocupando una plaza de aparcamiento. Solicitamos se reubique al lado del contenedor de residuos sólidos urbanos situado enfrente del colegio. Tiene más sentido que estos contenedores se encuentren juntos y, además, liberamos una plaza de aparcamiento muy necesaria en horas de entrada y salida del colegio. Nos solicitan los padres la instalación de un paso de peatones, así como la instalación de barandillas de protección de peatones en ambas puertas, ya que de este modo se evita en horas de entrada y salida que pudiese haber algún atropello, al tener de este modo más acotado el acceso peatonal a la calzada. También nos gustaría saber la titularidad del solar situado frente a la entrada principal del colegio y poder estudiar la posibilidad de habilitarlo como parking para evitar el caos de vehículos que se origina en horas de entrada y salida y tener un entorno más seguro para padres y alumnos del colegio. En el barrio del Toladillo existe un solar particular sin vallar con peligro de caída a distinta altura y han sido los propios vecinos los que han tenido que colocar a nivel particular unas vallas de obra para evitar la caída accidental de cualquier persona que transite por la zona. Es por eso que solicitamos se inste al propietario, como así lo recoge la ordenanza, a vallar dicho solar. Nos consta que hace un tiempo se solicitó por parte de los vecinos la instalación de dos espejos de tráfico y hasta la fecha solo cuentan con uno, provocando situaciones de peligro entre conductores por ser insuficiente la visibilidad en este cruce de calles. Por eso
solicitamos la instalación de este segundo espejo lo antes posible. También en el barrio El Toladillo existe una peana de propiedad municipal en la que los vecinos nos solicitan que traslademos al ayuntamiento la necesidad de pavimentarla. El pavimento actual es de hormigón antiguo y actualmente se encuentra llena de grietas y socavones, por lo que solicitamos a la Concejalía de Obras y Servicios tome nota de esta solicitud. Solicitamos también que se revisen por los servicios eléctricos municipales las dos farolas instaladas en el barrio, pues nos dicen los vecinos que en el momento de encenderse ambas farolas permanecen durante bastante tiempo parpadeando antes de encenderse por completo. Tenemos a disposición del concejal de Obras y Servicios fotografía de todo lo solicitado por los vecinos para facilitarle la ubicación de todos los robos solicitados por ellos a través de este grupo municipal. Y luego, por otro lado y por último, queremos denunciar la falta de civismo y el poco respeto que algunas personas tienen para con el mobiliario urbano. Hemos comprobado que uno de los bancos recientemente instalados en la Avenida Libertad, a la altura de la entrada del barrio del Carmen, ha sido vandalizado. Es triste que algunas personas tengan tan poco respeto por los demás y pedimos desde aquí que se persiga y se castigue a quien actúa de esta forma en perjuicio de todos nuestros vecinos. Muchas gracias, señor alcalde. Gracias, señor Cascales. Suscribo sus palabras y yo lo que animo es a los ciudadanos, cuando detectan algún tipo de estas conductas, que inmediatamente llamen, porque obviamente no tenemos un policía en cada esquina y la gente que se dedica a estas cosas no se espera que pase la policía para vandalizar un banco, una papelera o para hacer una pintada. La colaboración ciudadana es básica en este caso. Le doy la palabra al señor Moreno. Señor Moreno. Gracias, señor alcalde. Voy a dirigirme al señor Marín como responsable de Participación Ciudadana. Llevamos ya 9 meses de espera para que usted decida cuándo va a programar ese Consejo de Participación Ciudadana con los colectivos afectados. La primera vez que hizo acto de presencia en comisión fue en agosto, y digo que hizo acto de presencia, porque tanto en agosto, como septiembre, como en octubre, fue, pero no habló. En noviembre acude a la comisión para decirnos que mucha gente pasa por su kiosco para exponerle preocupaciones y dudas. Si es de 7 meses ya. Y aún no nos había hablado de nada que hiciera alusión a reuniones con colectivos y asociaciones para un futuro Consejo de Participación Ciudadana. Llega diciembre y en comisión nos vuelve a reiterar que su kiosco es la zona de encuentro para quejas y demandas de vecinos y nos comunica que pretende tener reuniones, pero ya a principios de año. En la comisión del mes pasado, en enero, nos dice que sigue trabajando en la preparación del Consejo, 8 meses ya, después de la toma de posesión de su cargo. Pero como se está elaborando los presupuestos y aún no sabe qué se va a dedicar y qué partida a su área, pero que aún así, junto con el alcalde, está trabajando intensamente y que aún no ha podido poner fecha para ese consejo. Por último, llegamos a la comisión de este mes de febrero, que la tuvimos hace una semana, y nos comunica que ya ha conocido a la persona del funcionariado con el que se tiene que concretar una fecha para realizar ese consejo, y que será antes de Semana Santa, cuando ustedes dos se reúnan, para poder poner fin a esa fecha. ¿En serio que ha necesitado usted 9 meses para saber con quién tiene que programar la reunión? ¿No se relaciona con sus compañeros ni con el propio alcalde para, incluso con los funcionarios, haber hecho esa pregunta al asignarle su cargo? ¿Aún no tenemos los presupuestos, pero ya da igual la elaboración de estos para poder convocar el Consejo? Le recuerdo, señor Marín, que usted cobra un sueldo público todos los meses para hacer su trabajo, pero aún, a fecha de hoy, no ha empezado a ejercer sus funciones. El último consejo al que tenemos acceso fue en febrero de 2023, con el anterior mandato, así que solo esperamos que no tengamos que oírle poner ninguna excusa más en la siguiente comisión a la que pertenece y convoque ya al Consejo de Participación Ciudadana como le corresponde. Muchas gracias. Gracias, señor Moreno. Le recuerdo que el señor Marín, igual que usted, no cobra un sueldo del ayuntamiento, sino dieta por asistencia a órganos colegiados. Simplemente como una apreciación, el señor Marín le contestará en su caso. Por parte del PSOE, ¿quién va a hablar primero? Señor Andújar. Sí. Gracias, señor alcalde. Yo simplemente un ruego que ha salido a colación a lo largo de lo que ha sucedido en este pleno, y es que cuidemos un poco el lenguaje. Hace muy poco se reformó el artículo 49 de la Constitución, con el acuerdo del Partido Popular y del Partido Socialista. Vox votó en contra, pero no se le pueden pedir peras al olmo, y rogaría, porque lo he oído hasta en 3 veces en su discurso, señor alcalde, que vayamos obviando el término minusválido y utilicemos los términos más adecuados de personas con discapacidad o personas con capacidades diferentes.
Lo digo porque sería bueno también que todos viésemos la intervención que hizo nuestro compañero Emilio Sáez en esa defensa de la reforma constitucional del artículo 49, porque es muy ilustrativa. Muchas gracias. Le agradezco el apunte. Intentaré hacer acto de contrición, pero le recuerdo que si yo le digo a la gente que estamos pintando plazas para gente de movilidad reducida, no lo entiende. La gente, cuando nos hacen una estancia pidiendo una plaza de minusválidos. Es un trabajo de todos, incluso de la sociedad. Yo me refería a las instancias que nos han pedido. En cualquier caso, tiene toda la razón, hay que cuidar las formas y la semántica. Pero le recuerdo que para todo, no solo para esto. O sea, que si usted me pide que yo en este pleno esté pendiente de esos temas, también les cortaré en algún caso, en alguna intervención de algún concejal, cuando sube el tono y utiliza palabras que no se deben utilizar. Siguiente, ¿quién va a hablar? Señor García. Sí, muy breve. Tan solo para preguntarle qué nos puede decir de una posible implantación de una planta de biometano en Cancariz. Tenemos constancia de que se han reunido con usted y que, bueno, pues en principio cuenta con su beneplácito. Queremos saber en qué está ese punto. Bien, eso no me voy a esperar al próximo pleno. Le digo que no hay ninguna petición de implantación de planta de biometano en Cancariz. Si hay una, no petición formal en el Ayuntamiento, sino comunicación extraoficial, porque si han hecho una información a la Junta, por eso usted tiene que estar informado, entiendo que está informado, porque aquí no nos han pedido todavía ni licencia urbanística ni de actividad, sino que han pasado el expediente a la Junta, como debe ser, porque antes tiene que haber una valoración medioambiental y una comprobación de que se cumplen todos los requisitos medioambientales, que son muchos, y los impone la Junta. Entonces, no es una planta de biometano, es una planta de economía circular para gestionar los purines que ya tenemos en el municipio, y no es en Cancariz, es en otra ubicación, pero como no tenemos la información formal, no sé si es definitiva o no. Cuando la tenga, no se preocupe, que yo le informaré. ¿Quieren ustedes contestar ya alguna? No ha habido realmente preguntas, ha sido ruegos prácticamente todo. Si no, voy a pasar la palabra al turno popular. Aclaro que para este pleno ha habido dos peticiones de intervención popular. Las dos realmente han sido fuera de plazo, pero hablando con Secretaría no hay ningún problema en que se facilite la intervención de los ciudadanos en este pleno. Así que, si les parece bien, le voy a dar la palabra primero al señor Pascual García García y va a exponer su caso. ¿Tiene usted micrófono? Acérquese, por favor, está ahí. ¿Estás? A tu hijo para que realicen deporte y desarrollen su crecimiento en el entorno sano y de ejercicio. Y no para que sus hijos, en la mayoría de los casos, sean Cristiano Ronaldo o Gasoles. Simplemente se busca que se relacionen y crezcan de una forma saludable con el consiguiente costo extraeconómico. Desde hace ya muchos años se está viviendo continuos episodios en diferentes clubes deportivos, tanto privados o como de escuelas municipales, de diferentes tipos de deporte. Episodios que consisten en que niños y niñas de corta edad dejan de realizar el deporte que más les gusta por el mero hecho de ser malos, entre comillas. Malos porque su destreza o preparación no es la que consideran personas encargadas de estar con ellos. Personas a las que no se les exige ni se les pide ningún tipo de titulación ni de preparación para gestionar grupos de niños menores de edad y del que su máximo objetivo es ganar de cualquier forma. Un ejemplo. Porque, por ejemplo, si van empatados, juegan los buenos. Si se va perdiendo de 50 puntos o de 5 goles, no quieren perder por más. Y si van ganando de 50 o de 5 goles, quieren meter muchos más. Por lo que jamás jugarán los malos, repito, entre comillas. No todas las modalidades deportivas pasan lo mismo. Por ejemplo, los clubes de natación, a ellos sí que se les exige una titulación, tanto deportiva como de salvamento. Cosas que al resto de modalidades deportivas no se les pide ni la hora. Antes de solicitar venir a este pleno, he hablado con monitores, con los encargados de los clubes, incluso con los presidentes de las federaciones de deporte base, de varias disciplinas de Castilla-La Mancha. Y en todos los casos me dicen que se vigilará estos problemas. Pero van pasando los meses y los años y nadie, absolutamente nadie, hace nada. En Castilla-La Mancha es la única comunidad autónoma, por si no lo saben, que no se aplica el reglamento Pasadela con los niños menores de edad, la cual obliga a que todos los niños jueguen
y tengan las mismas oportunidades de participación en un partido, por ejemplo. Saben que hay niños, esto es una pregunta, saben que hay niños que se levantan a las 6 de la mañana de un sábado, por ejemplo, para montarse en un autobús y viajar hasta Codete o Almansa para después jugar, con suerte, 2 minutos o en algún caso ni eso. Mientras que los buenos se les obliga a aguantar todo el partido aunque su físico no se lo permita. Por otro lado, les queda el viaje de vuelta, en el que ya dentro del autobús con sus compañeros son símbolos de burla, siendo los malos, entre comillas, de la película, ya que así lo ha dejado claro el entrenador, también entre comillas, al resto de los niños, y con otro problema añadido, que además todo esto se va generalizando en el ámbito escolar, redes y grupos de WhatsApp. No sé si saben ustedes que además existen en varios clubes deportivos el equipo de los buenos y de los malos. ¿Se imaginan ustedes que aquí, en este salón, se les denominara así, según están sentados a un lado o a otro, así, los buenos y los malos? Les puedo contar muchos más acontecimientos que no paran de sucederse. ¿Saben ustedes que hay peleas entre entrenadores, incluso siendo de la misma ciudad? ¿Saben que hay agresiones y amenazas entre jugadores de un mismo equipo continuamente? ¿Saben que entrenadores locales hacen gestos obscenos a la grada? ¿Saben que todos los meses hay episodios de bullying de los buenos a los malos? ¿Saben que también hay padres que no saben comportarse en una grada, procediendo insultos a jugadores, entrenadores y árbitros? Obviaré otros problemas muy graves que están sucediendo en las últimas semanas, ya que serán los padres de los niños quienes tendrán que denunciar en otras instancias. Pues es muy duro cuando un hijo o una hija te dice llorando que ya no quieren ir más a entrenar o jugar con su equipo. Es una lástima que esto esté pasando. No estoy aquí solo para denunciar estos casos, sino para solicitarles que desde el ayuntamiento se dé una solución, y en especial a la Concejalía de Deporte, que intente parar estos episodios por medio de un protocolo de protección a menores y un seguimiento a los diferentes clubes de gym. En algún caso se les concede para X años la posibilidad de gestionar una escuela municipal, con un proyecto en el que, por medio de puntos, se les concede, y al cual no se les inspecciona si se están cumpliendo esta serie de condiciones que así vendieron en un proyecto. Podría aplicarse gracias al trabajo de funcionarios con la suficiente preparación para gestionar un protocolo de vigilancia por medio de informes, entrevistas con entrenadores, con padres, con niños y árbitros, etc. Creo que, sinceramente, que si esto no se hace así, estaremos abocados a una ciudad con menos niños que harán deporte, con más niños con problemas de autoestima y con más desgracias de las que ojalá que nunca se tengan que acordar de mis palabras, ninguno de ustedes. De nuevo, muchas gracias por la oportunidad de expresarme en este pleno. Gracias, señor García. Le he pedido a la concejala de Deportes que me haga un escrito, y aprovechando además de que, aparte de ser concejala de Deportes, es especialista en psicología deportiva, y que me redactara lo que se está haciendo y qué políticas, en los pocos meses que llevamos, se están implementando en la línea que usted reclamaba. Voy a leer su escrito porque no puedo mejorarlo. Así que, en el deporte base existe una tendencia cada vez mayor a profesionalizar a los jóvenes deportistas y crear entre todos, entrenadores, deportistas, padres, madres y organizadores de competiciones, un ambiente competitivo que es poco sano y que en ocasiones acarrea en quien lo practica diferentes adversidades. Esta situación se da a nivel mundial, no es un problema solo de Gin. Podríamos ir a cualquier pueblo que, aunque se hagan políticas en esa línea, pasa. Pero desde las instituciones podemos comenzar a tomar medidas dentro de nuestras posibilidades. Un cambio siempre requiere un trabajo continuo y global por parte de todos los agentes implicados en la situación. No es suficiente con acciones aisladas de unos pocos. En Gin se ha intentado trabajar estos aspectos desde el 2020. Aquí incluimos todo lo que se ha hecho antes. Pero el equipo de gobierno que estaba en ese momento consideró que no era necesario. Pues se ha intentado, ¿eh? Actualmente se ha empezado a trabajar en el deporte base de diferentes maneras. Se ha creado una campaña donde se detallan diferentes mensajes para deportistas, padres, madres y entrenadores implicados en el deporte base y algunos comportamientos que podríamos tener para mejorar la práctica deportiva.
campañas se ven en las instalaciones deportivas. Esta campaña se observa en la cartelería de la instalación de Fútbol 7 y en los banquillos del complejo polideportivo Santana. Se ha traído el Playmakers, que es una actividad deportiva creada por las federaciones de fútbol y UEFA en colaboración con Disney, donde el único objetivo es que se practique deporte y se adquiera el hábito saludable independientemente del nivel de habilidad deportiva. No es una competición, es una práctica deportiva. Los clubes han dejado de clasificar a sus equipos con la denominación A, B, C, etc. Y ahora se añade el nombre de un patrocinador para prevenir las clasificaciones y comparaciones entre deportistas y equipos. En las reuniones con los diferentes clubes se lanzan los mensajes y directrices de la campaña comentada anteriormente, además de que se busca solucionar diferentes situaciones adversas que comentan los clubes. Esto me consta que la concejala incide mucho en ello. Se ha creado una actividad nueva en Radio Yin que se llama Actívate, todos los viernes a las 11:30, y se habla sobre estos temas. El pasado viernes se comentó la campaña que hacía alusión antes, y se habló de algunos comportamientos de padres y madres en el entorno deportivo, que desgraciadamente vemos de forma reiterada. Y se seguirán realizando diferentes acciones y programas para la mejora del deporte base, pero todo requiere un trabajo continuo. Hay mucho más que hacer, pero le quiero dejar claro que cuenta con la sensibilidad de este equipo de gobierno y en especial de la concejala de deportes para ir avanzando en esta problemática. En cualquier caso, esto no puede quedar aquí. Yo le invito a que hagamos un seguimiento conjunto de lo que se avanza, porque, como bien decía en el escrito, que son palabras de la concejala, no es un trabajo solo de las administraciones, es un trabajo de concienciación social, de padres, de madres y también de niños. Como usted bien decía, puede haber episodios de bullying, que es propio de entre ellos. Todo eso hay que atajarlo desde las administraciones y estamos intentando poner los medios. Obviamente, a usted le puede parecer poco, pero es lo que nos ha dado tiempo a hacer hasta ahora, que relatado parece mucho, pero será mucho o poco en función de lo que consigamos. Y tras conseguirlo, insisto, es trabajo de todos. El siguiente punto es otra petición popular de intervención por parte de los señores Laureano González Arcas, José Luis Martínez Marchante y la señora Mar Pilar Muñoz Oliva. Le doy la palabra a cualquiera de ellos o a los tres, como ustedes prefieran. Resto de miembros de la corporación municipal, simplemente somos un grupo de padres, no venimos a presentar ninguna queja, venimos a presentar nuestra inquietud, nuestra preocupación como usuarios de la Casa de la Cultura, nuestros hijos. Sabemos que muchos de ustedes son usuarios y si no sus hijos, y sobre todo en las últimas semanas el clima de inseguridad que se está viendo es notable y es muy degradante. El ir y venir de toxicómanos por la calle Cuesta de los Caños hacia la zona del castillo, que es conocido que son los puntos de venta de droga, el hecho de que incluso se haya tenido que llamar la atención o sacar a alguna persona toxicómana de la propia Casa de la Cultura. Como les digo, venimos un poco a representar a esa mayoría de usuarios, de padres, pero también vecinos del entorno, incluso del resto del municipio de Yin. Se está viendo como incluso por estas personas, que como digo, ¿no? Tampoco vamos ni contra ellos, al final son personas que se han metido en un agujero, son personas enfermas, pero se están viendo incluso jeringuillas en muchas zonas. El otro día, por ejemplo, vimos una foto en la puerta de la guardería de Martínez Parras, del Centro Social del Carmen. Y en definitiva, notamos un ambiente, un clima de inseguridad que creo que no es el correcto y es el que no queremos para nuestro municipio. Yo, por ejemplo, en mi puesto de trabajo está en Albacete, yo podría vivir en Albacete, sin embargo, yo he nacido aquí, yo soy de San Roque, me he criado aquí y vamos, yo no quiero esto para mis hijos y para mi familia. Desconocemos si hay algún operativo abierto, si hay medidas que se están llevando a cabo, a día de hoy no están funcionando. Y me niego a pensar que ustedes no lo han visto o que no van a hacer algo para ello. Respecto a estas personas, no sé si en este caso desde la Concejalía de Sanidad, si se puede ver algo de activar con la unidad de salud mental del Hospital Comarcal, no sé, ver qué está pasando porque es notable
es notable lo que se está viendo en las últimas semanas y los últimos meses. Desgraciadamente es así, es la realidad que tenemos y desde bueno, esta humilde, no plataforma, sino grupo de padres afectados, pues queremos instar a que quizás si desde la alcaldía, desde la corporación, se puede llegar hasta donde se puede llegar, pues quizás es el momento de convocar una reunión urgente o extraordinaria con su delegación, con el subdelegado, con mi Juan, con el inspector de policía, en este caso inspectora, no sé. Queremos mostrar ante todos un poco la preocupación que tenemos y la inseguridad. Por otra parte, que no se me olvide, sabemos que la parte de arriba de la Casa de la Cultura, pues todo el mundo intenta acceder en coche, se lían unas acumulaciones ahí y todo eso se está viendo incrementado también por el clima de inseguridad que hay. Ya muchos padres no quieren dejar que sus hijos suban solos, o maridos o mujeres no quieren que se vengan o que se vuelvan a casa solos. A ver si se puede un poco ver ese tema o si en la plaza de aquí de la iglesia, en la plaza del ayuntamiento, si se puede ver el tema de que por la tarde, de manera provisional, se pueda aparcar para los usuarios de la Casa de la Cultura, porque gracias también a que la calle se ha abierto, no sé cómo se llama esta calle que está aquí al lado de la... Ahí hemos mejorado algo, pero bueno, un poco queríamos ver ese tema, ¿vale? Y nada, simplemente eso. Buenos días a todos. Remarcar lo que dice José Luis. Queremos que quede claro que aquí no venimos buscando o intentando perjudicar a un color u otro. Lo que queremos es unidad. Lo que queremos es que expresar las incertidumbres que tenemos nosotros con respecto a nuestros hijos. Todo el mundo es padre, todo el mundo es tío, abuelo, sobrino. Nos han explicado el funcionamiento de las leyes, que no las entendemos nosotros porque no nos dedicamos a ser políticos, que entendemos que no es fácil, que entendemos que hay que tomar medidas, que hay que irse más arriba a conseguir ciertas cosas. No sé, hay que trabajar. Necesitamos que esa seguridad la tengamos todos, que nuestros hijos vengan, que estamos intentando inculcarles cultura, que sea fácil poder hacerlo, que no tengamos esa inseguridad de cuando viene mi mujer con tres hijos, que no sea que estén trapicheándose en la cuesta. Es que no es lícito, no es lógico. Vamos a intentar poner un poco de trabajo en ese asunto porque es importante para nosotros y creo que para todos. Estamos recogiendo firmas que todo el mundo está dispuesto para hacer fuerza para donde tengamos que ir y que siempre vais a tener nuestro apoyo en lo que necesitéis. Lo que necesitamos nosotros desde esta posición es ver unión. Unión e intentar conseguir algo. Porque no se trata de que alguien haga algo y el otro no. Necesitamos que se tomen cartas en el asunto y que sepamos de primera mano cómo se están haciendo las cosas. Que veamos que nuestra fuerza que estamos haciendo, que tenga resolución, que haya solución, que haya trabajo y que veamos que se están haciendo las cosas, ¿vale? Y nada más, no sé si quieres aportar todo más. No, simplemente eso, bueno. Me refería también al tema de la Concejalía de Sanidad, por ver si se puede, no sé, que incluso haya algún programa que se pueda activar, que este tiempo a lo mejor ha estado un poco inactivo porque no se veía ese ir y venir como se ve actualmente. O si hay que instar a la Junta a un plan nacional de drogas, si hay que establecer, no sé, poniendo ejemplos, hay que establecer algún departamento donde ellos pudieran consumir y no por las calles. En definitiva, queríamos mostrar nuestra preocupación y como dice Lauri, un poco ver la unión y las propuestas de todo, porque al final la realidad es la que tenemos a día de hoy, sobre todo en este entorno, y creo que entre todos tenemos que buscar la solución. Nada más, y bueno, dar un poco las gracias muchas a que gracias, nos hayáis permitido participar y darnos un voz. ¿Vale? Gracias, muchas gracias. Efectivamente, nos reunimos la semana pasada con los tres vecinos que firmaban la instancia de petición y yo les quiero agradecer la implicación y el interés por resolver la problemática. Como ya les comuniqué en aquella reunión, quiero hacer un desglose de lo que ya se les dijo, más que nada porque sea público, que no sea algo que quedara en una reunión privada, sino que sea conocido la ciudadanía. Voy a empezar por las competencias municipales, es decir, aquello que podemos hacer como ayuntamiento. He dado orden de intensificar la presencia policial en la medida de nuestras posibilidades y siempre teniendo en cuenta
que las dos patrullas que suelen estar disponibles de media por turno tienen que atender a todas las incidencias y llamadas del municipio. Somos más de 30.000 habitantes y la policía local intenta, dentro de sus posibilidades, estar atenta a las necesidades de los sillineros. Esa intensificación será para hacer cumplir las funciones de la policía local, principalmente el cumplimiento de las ordenanzas municipales y la regulación de tráfico, obviamente, como bien se decía en su exposición. Segundo, instalación de cámaras de seguridad y vigilancia de tráfico en Hellín. Este miércoles empezamos a instalar cámaras de seguridad. Una va a estar en la zona de acceso a la Casa de la Cultura. Estoy hablando de cámaras de calle. Son bloques de cámaras con dos cámaras cada una de lectura de matrículas y otra de ambiente. Son cámaras de alta definición, son cámaras modernas. No estamos hablando de cámaras de 100 euros, estamos hablando de bloques de cámaras de más de 4.000 euros. Última tecnología, donde se van a pedir todos los permisos para poder utilizar esas cámaras en caso de algún hecho delictivo, pero su principal función, como no puede ser otra en nuestras competencias, es el control de tráfico, aunque van a estar a disposición de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Como bien decía, uno de esos puntos de instalación va a ser el entorno de la Casa de la Cultura. Otro va a ser el Jardín Martínez Parras y otros dos, en la primera fase, va a ser los puntos de acceso al municipio, Glorieta de la Guardia Civil y Cuatro Caminos. Con eso empezamos la primera fase y la intención es, dentro de nuestro compromiso del equipo de gobierno, programa electoral y nuestra petición en los últimos años, de que la seguridad en Hellín se intensifique y se implemente de una vez. He dado instrucciones también de ampliar la red de cámaras de seguridad dentro de los edificios municipales, en concreto la Casa de la Cultura y la estación de autobuses, por petición también de usuarios. Y eso será en los próximos días, semanas, posiblemente dos semanas. Es un contrato más sencillo, más barato, son otro tipo de cámaras y se puede hacer más rápido. En el otro contrato, que es un contrato menor de las cámaras de calle, llevamos tiempo trabajando, pero estamos buscando la forma legal de hacerlo porque estamos hablando de una inversión mucho mayor. Toda alarma social debe ser atendida. Aunque no sea una situación generalizada, cualquier aparición de una jeringuilla en un entorno donde hay niños o un toxicómano, que como bien decían ustedes, son personas y hay que tratarlos como enfermos. Potencialmente alguno puede ser, puede cometer algún delito, pero inicialmente son enfermos, pero toda esa actuación debe ser tenida en cuenta por las administraciones. Esto es lo que podemos hacer desde el ayuntamiento, en un primer paso. He querido empezar por aquí para que no se interprete que el ayuntamiento de Hellín, en este caso, el alcalde que soy yo, va a mirar para otro lado, ni mucho menos. La seguridad es una de mis prioridades. Y así entré en el equipo de gobierno. Y yo también soy padre, además. Y mi mujer es una de las que ha firmado, porque está de acuerdo, yo también. Todos queremos mejorar la seguridad del entorno. Eso no hay que esconderse. Es una petición popular, pero es una necesidad de la ciudadanía. Ahora bien, voy a leer las competencias de la policía local. Para que todo el mundo tenga claro, como dijimos en aquella reunión, para que todo el mundo tenga claro cuáles son las competencias legales de la policía local. Los cuerpos de policía local deberán ejercer, estoy leyendo para el conocimiento de la gente, la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Artículo 53. Los cuerpos de policía local deberán ejercer las siguientes funciones. Proteger a las autoridades de la corporación locales y vigilancia o custodia de sus edificios e instalaciones. Ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en el casco urbano. Instruir atestados por accidentes de circulación dentro del casco urbano también. Funciones de policía administrativa en lo relativo a ordenanzas, bandos y demás disposiciones municipales dentro del ámbito de su competencia, es decir, preocuparse de que se cumplan las ordenanzas, bandos y disposiciones municipales. Participar en las funciones de policía local, principalmente notificaciones judiciales. Prestación de auxilio en los casos de accidente, catástrofe o calamidad pública, o sea, principalmente en grandes, pues, para que entiendan, terremotos, incendios, etcétera, etcétera. Efectuar diligencias de prevención y cuantas actuaciones tiendan a evitar la comisión de actos delictivos. No tienen las funciones de investigarlos, pero sí de, si se lo encuentran o hay una llamada, ir y auxiliar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en sus funciones. Vigilar los espacios públicos y colaborar con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y con la policía de las comunidades autónomas, si la hubiere, en este caso no, en la protección de las manifestaciones y el mantenimiento del orden en grandes concentraciones humanas. Estamos hablando de manifestaciones, actos multitudinarios, etcétera, y cooperar en la resolución de los conflictos privados cuando sean requeridos para ello. Estas son las funciones de la policía local.
¿Qué quiere decir eso? Que la policía local no es la competente en la seguridad ciudadana, pero sí colabora con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y tengo aquí que agradecer el trabajo que hacen en Hellín, aunque obviamente cuando las circunstancias cambian, el trabajo que hacen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen que adaptarse a ellas. Quiero dejar claro que las competencias de seguridad ciudadana, tráfico de drogas y delitos varios son directamente de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, donde la policía local, como decía, tiene el deber de colaborar con ellos. Es nuestro deber y vamos a trabajar en ello. Y las competencias de sanidad, porque la drogodependencia es un problema de salud pública, son de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, aunque efectivamente tenemos una concejalía de sanidad, donde históricamente lo que más se ha tratado son los consultorios de pedanías, el mantenimiento y tal, pero la preocupación que tiene el concejal de sanidad por la sanidad y la salud pública en Hellín es manifiesta y va a trabajar en ello. Por lo que, por muchos medios que se ponga, con este reparto de responsabilidades, con muchos medios que ponga el Ayuntamiento de Hellín, no atajaremos el problema sin la implicación de las administraciones que tienen la responsabilidad directa de resolverlo, Gobierno de España, por medio de la subdelegación de Gobierno, y Gobierno regional. Por eso quiero agradecer en este caso concreto los esfuerzos que está realizando la Comisaría de la Policía Nacional en atajar el problema. Otra cosa es que se llegue a atajarlo a tiempo o no, pero los esfuerzos están ahí. De los puntos de venta de droga, me refiero en Hellín. Se han cerrado varios puntos y se han vuelto a abrir en otro sitio, pero las leyes que tenemos, desgraciadamente, son las que son. No facilitan que se cierren definitivamente esos puntos. Al final, los delincuentes, por las leyes que tenemos, salen a la calle y si hay una demanda, va a haber una oferta. Lo que hay que seguir es actuando. Aún así, he pedido una reunión, como les hice de conocedores en la reunión que tuvimos nosotros, una reunión con el subdelegado del Gobierno de España en Albacete para, en el arbitrio de sus funciones, ponga los medios necesarios para que se intensifique la presión policial en Hellín contra las redes de venta de drogas, que es el principal problema que estamos detectando. Animo a la ciudadanía a que, en el momento que detecten un delito o, en concreto, tráfico de drogas en el casco antiguo o cualquier otro punto de la ciudad de Hellín, que no duden en llamar a la Policía Nacional o a la Policía Local para intentar atajar el problema lo antes posible. En las pedanías y zonas más periféricas, la competencia la tiene la Guardia Civil. Y desde aquí quiero exhortar también a la Consejería de Sanidad para que intensifiquen allí sus políticas englobadas en el Plan Nacional y Plan Autonómico de Lucha contra la Droga y Consumo de Estupefacientes, porque, como decía, los drogadictos son enfermos crónicos que deben ser tratados por las Administraciones. Y animo a los ciudadanos que hoy han expresado en este pleno sus preocupaciones, a ustedes, a que sigan en esa línea y sean testigos e implicados directamente mediante su colaboración para que este problema, que no es nuevo, pero que sí está incrementándose en los últimos meses, podamos atajarlo entre todos. Como decía antes, en la intervención creo que del señor Cascales, la colaboración ciudadana es indispensable. No tenemos un policía para estar en todas las esquinas del municipio. Como bien decía, los medios de la policía local son 37, 38 efectivos, algunos de ellos de baja, y podemos tener en la calle una media de 5 efectivos por los turnos, porque están las 24 horas, 5, 3 en algunos casos, incluso 7. Con esos medios tenemos que atender a 30.000 habitantes, tenemos que atender a Hellín y la mayoría de las pedanías, aunque tenemos una gran colaboración en la Guardia Civil en ese caso. Pero no podemos estar en todas las esquinas, pero sí tenemos ciudadanos responsables en todas las esquinas que nos pueden avisar. Yo animo a la ciudadanía a que trabaje en esa línea porque irá de la mano del Ayuntamiento y entre todos podremos poco a poco atajar este problema. Muchas gracias. Si no tienen ningún tema más, se da por levantada la sesión.